1816 fue un año decisivo porque se declaró la independencia de un nuevo país, hoy llamado Argentina, y así estos territorios dejaron de pertenecer a la monarquía española. También fue decisivo porque José de San Martín terminó de organizar su plan de guerra, con el cual garantizaría esta independencia y llevaría el triunfo de los revolucionarios más allá del Río de la Plata. Para 1816, España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono. Ahora se predisponía a recuperar sus territorios americanos que estaban en manos de revolucionarios. Reforzó su ejército, que comenzó a avanzar victoriosamente por toda la región, derrotando a los movimientos independentistas. Cuando comenzó 1816, la revolución del Río de la Plata era la única que se mantenía en pie. La situación era muy compleja. Militarmente estaba amenazada desde Chile y Perú. Pero además, las tensiones y los conflictos no eran solo con los enemigos realistas, sino también internos, entre las distintas provincias, ya que el litoral se venía manifestando contra el centralismo porteño. Por otro lado, la economía estaba en estado crítico, por el enorme esfuerzo que implicaba la guerra, que se estaba haciendo ya muy larga. En este contexto de emergencia, las Provincias Unidas se reunieron en un congreso para decidir qué hacer ante la situación crítica. El congreso se reunió en Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y el interior, cuyas relaciones estaban deterioradas. Las sesiones se iniciaron el 25 de marzo de 1816 y acudieron distintos diputados de distintas provincias, entre ellas algunas que hoy no son argentinas, sino bolivianas, mientras que provincias que hoy son argentinas, como Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, pero estaban enfrentadas con Buenos Aires, no enviaron representantes. Los diputados presentes tenían un perfil ideológico más conservador que los que habían dirigido la revolución hasta entonces y, sin embargo, se animaron a dar un paso que hasta entonces no se había dado ante la situación que parecía no tener salida. Finalmente, después de muchas discusiones en las cuales muchos asuntos no fueron resueltos, por ejemplo, qué forma de gobierno adoptar, el Congreso decidió, el 9 de julio de 1816, declarar la independencia de las llamadas Provincias Unidas en Sudamérica de cualquier dominación extranjera. Así, un nuevo país, libre e independiente, comenzaba a cobrar vida. En España, Fernando VII había regresado al trono en 1814 e instaurado nuevamente el absolutismo. Y uno de sus principales objetivos era restaurar el poder de la monarquía en los territorios americanos insurgentes. Para ello, en 1815 ordenó que una gran expedición, integrada por más de 10.000 soldados, partiera hacia América. En 1816, la situación de los revolucionarios de Sudamérica era desesperante, puesto que solamente seguía en pie el foco revolucionario del Río de la Plata. Uno de los hombres que más presionó e insistió para que se declarara la independencia fue San Martín, que la necesitaba para llevar adelante sus planes, que consistían en dejar de atacar a los realistas en el Alto Perú, donde solo se habían cosechado derrotas, para hacerlo en Chile y desde allí avanzar sobre el Perú, que era el eje de la fuerza española en América del Sur. San Martín no quería cruzar a Chile al frente de un grupo de rebeldes, sino del ejército de un país independiente que peleaba por su libertad. Entonces, en 1816, San Martín terminó en Mendoza de organizar el Ejército de los Andes, compuesto por 5.200 hombres, de los cuales 1.500 habían sido esclavos, con el cual, a inicios de 1817, cruzaría la cordillera para vencer a los realistas en Chile y desde allí ir a Perú. Entonces, 1816 fue un año decisivo porque terminó el avance realista en América y comenzó el triunfo definitivo de los revolucionarios.